Vengo a ver al prisionero Dahan Soysur. Turán, diríjase a la entrada principal. Solo mire la credencial, no mi rostro. ¿Usted es su abogada? Aún no. Es mi primera visita. Llene el formato. Pase allá para un escaneo de ojos. Merhaba Doğan.
Kim bu diyorsun tabii. Sen beni tanımıyorsun ama ben senin hayatını ezbere biliyorum. Adım Selvi. Selvi nereden? Quiero ser su abogada, si me permite. Es decir, que si usted me lo autoriza, quiero reabrir su caso por el cual fue a prisión hace 11 años injustamente. El caso fue cerrado hace tiempo. Si se tienen nuevas pruebas, los casos antiguos pueden reabrirse nuevamente. Tenemos precedentes. ¿La contrataron mis padres? Nadie lo hizo. ¿Por qué le interesa? Dígame. ¿Recuerda al señor Haki? El abogado que lo representó antes. Él fue mi profesor en la universidad y mencionaba su caso siempre. Y perder su juicio le afectó más que ninguno. De su inocencia jamás dudó. Él falleció el año pasado. Ahora siento que dejó este caso para mí. Cometieron un error terrible. Fue condenado injustamente. Tal vez haya una última oportunidad. El profesor solía decir, la justicia es coja. Por eso es tan lenta. Pero tarde o temprano se llega a la verdad. ¿Por qué está nerviosa? No estoy nerviosa. Tiene taquicardia. Debería ver a un doctor. No estoy enferma. Su pulso no dice lo mismo. Está bien. Así es, estoy nerviosa, pero este es mi primer caso y usted sería mi primer cliente. Es decir, que si firma este poder legal, podré representarlo como su abogada, señor. Yo no necesito de un abogado. Será mejor que se busque otro caso. ¡Guardia! Espere. Escúcheme solo un minuto más. Déjeme terminar. Solo vine porque encontré evidencias. Chequen su temperatura cada hora. Tome las muestras que solicitó. Tendrá los resultados mañana. Está bien. Disculpe. Por favor, firme aquí. Claro que sí. También aquí. ¿Algo más? No, gracias. Ya chequeé a los pacientes del segundo piso. ¿Hay algún resultado que necesite revisar? Ya están listos los resultados de la habitación 8 en patología para que los vea. Y el paciente de la habitación 10 presenta taquicardias. Bienvenida. Gracias. ¿Terminó tu guardia? Oh, solo faltan 2 horas. De acuerdo. Shh. Dime, ¿qué te pasa? ¿Qué quieres decir? A ti te pasa algo. Ay, ya no preguntes. Lo que voy a decirte no es urgente. Voy a esperarte allá afuera. Veré si puedo salir temprano. Está bien.
¿Ya me vas a decir qué pasa? Ven, sentémonos aquí. Me asustas, dime qué te pasa. ¿Qué? ¿O ya decidiste dejarme? Por supuesto que no. Déjame ver. La otra opción sería que... ¿Estás embarazada? ¿Ya lo supiste? Eso es verdad. ¿Es cierto? Tengo un retraso y me hice una prueba de embarazo. ¿Qué hacemos? Solo tenemos una opción. Resolveremos esto ahora mismo. Vamos. ¿Qué quieres decir? ¿Qué haremos? Tenemos que hablarlo antes. ¿Esto es tan fácil para ti? Lo resolveremos ahora, sí. Ya, no te asustes. ¿Qué quieres hacer? Tal vez yo no quiera hacerlo. No puedes obligarme. ¡Dajan! No temas, ven. Ah, llegamos. Entremos para ver qué necesitamos. Hay que sacar fecha lo antes posible. ¿Cómo estás, querida? Es un placer. No hay otra opción. Debemos casarnos pronto. ¿Por qué me haces bromas? ¡Me asustaste! ¿Cómo puedes pensar que haría algo así? ¿Qué, no me conoces? No lo sé, pensé que hablabas en serio, pero eres un idiota. Ya que estamos aquí, vamos a casarnos de una vez. Ven. Primero le pedirás mi mano a mi padre. De acuerdo. Solo veamos de una vez qué necesitamos para la boda. ¿Qué haría si mi padre no te da su consentimiento? Aunque no quiera, nos casaremos. ¡Oh! ¡No te resistas! ¡Bájame! ¡Bájame ya! ¡Eso que aquí viene el novio! ¡Hola! ¡Qué pena! ¿Por qué te quieres casar, hijo? No es el momento. Eres muy joven para hacer eso. Sigues estudiando. Te falta graduarte y hacer tu especialidad. ¿Qué opinas de esto, Jalil? Habla, por favor, di algo. Bueno, tu madre y yo queremos esperar más tiempo. Escúchenme. No, dejaré la universidad o el trabajo del hospital. Haré los dos. No entiendo. ¿Cuál es la prisa por casarse? ¿No comprende que arruinará su vida para siempre? Hazme un té, por favor. Nos estás ocultando algo, ¿verdad? Se hubieran esperado a casarse, hijo. No se puede dar vuelta atrás. Ya está hecho. Iremos a pedir su mano. Esperemos que su padre nos reciba hoy. ¿Yo también puedo ir con ustedes? ¿Verdad que sí puedo ir? Claro que vendrás. ¡Casa tan grande! ¿Cuántas personas viven en la casa de tu novia? Solo vive con su padre. ¿Y su madre? No está aquí. ¿Por qué? ¿A dónde fue? Ella se fue al cielo. ¿Entonces murió? Falleció cuando Beryl tenía tu edad. Yo no estoy tan segura de que nos vaya a dar a su hija en matrimonio. ¿Por qué lo dices, Abijah? Mira este lugar. No estamos a su altura. Somos tan diferentes. Tener dinero no te hace buen pretendiente. Importan los valores y educación. Toca la puerta. Buenos días. Buen día. Venimos a ver al señor Cesaí. El señor se encuentra ocupado.
Él sabía que vendríamos a pedirla. Disculpe usted. El señor dijo que hoy no podría recibirlos. Lo siento mucho. Buen día. Me habían tratado así. Ese hombre nos humilló. ¿Aún sigues insistiendo, hijo? Deja de llamarla, no te quiere hablar. Es claro que esto no podrá ser. Jamás volveré a pisar esa casa. Y tú tampoco lo harás. Sabija, no hagas esto. ¿No ves que está sufriendo? No lo empeores. ¿A dónde crees que vas? ¡Dahan! ¡No cometas una locura, hijo! Señor, espere. No puede entrar, señor. No puede estar aquí. Salga, por favor. Ya le dije que no puede pasar. ¿Dónde está Beryl? La señorita Beryl no está en casa. Váyase, por favor, señor. ¡Señor! ¡Beryl! ¡Señor! Mírese ahí. Por favor. Si le dice a mi padre, mi vida estará completamente acabada. ¡Beryl! ¡Beryl! ¿Te das cuenta de lo que me estás pidiendo? ¿Cómo voy a ocultarle algo así a mi socio? ¡Dahan! ¡Dahan, estoy aquí! ¡Beryl! ¡Dahan! ¿Qué sucede? Señor, le dije que no podía entrar, pero no me hizo caso y entró a la fuerza. No lo pude detener. Llama a la policía. ¡Beryl! ¡Dahan, abre la puerta! ¡Dahan, sácame de aquí! ¡Beryl, vine por ti! Mi padre me encerró aquí. Y me quitó mi teléfono. Está bien, ya pasó. Todo estará bien. Ahora ya estoy aquí. Vine por ti. Salgamos de aquí. Deprisa. Ve por tu bolsa, rápido. Lleva lo necesario. ¿Pero cómo se atreve? Creí que había entendido el mensaje de esta mañana. Veo que no tiene modales ni decencia alguna. Señor Cesey, ¿fue educado el cerrarnos la puerta en la cara y no recibirnos? Por lo que veo, la decisión que tomé fue la más correcta. Por otra parte, no pensé que se atrevería a entrar a una casa en la que nunca será bienvenido. Sabía que usted era un hombre déspota, solo que nunca creí que fuera capaz de encerrar a Beryl. ¿Es él con quien quieres casarte? ¿Este hombre cree que es digno de ti? Papá, es suficiente. No comiences otra vez con eso. La policía estará aquí pronto. Una vez más, le pido amablemente que ya no siga con esta comedia. Me voy, pero Beryl irá conmigo.
Vamos, cariño. Beryl, si te vas, no volverás a esta casa jamás. En cuanto te cases, dejarás de ser la hija de esta familia. Entonces, decidiste ir a vivir con este pobre que no tiene algo que ofrecerte. ¿Crees que este hombre te ama en serio? ¿Qué está insinuando? Veremos qué hará cuando se dé cuenta de que no tienes dinero. Te lo voy a matar. Dahan, detente, querido. Vámonos, anda. Salgamos de aquí. ¡Beryl! Amor, viene la policía. Volvamos. No me importa. Sigue caminando. El problema será más grande. Regresemos. No será así. Beryl, suban al auto. Pueden quedarse el tiempo que deseen. Sería el último lugar en el que los buscarías ahí. Beryl, cuéntale a tu desconfiado novio. ¿Desde hace cuánto nos conocemos? Como 20 años, tal vez. Desde que nacimos, entonces. Pueden confiar en mí. Se guardaron un secreto. Ya no se preocupen, relájense. ¿Qué opinas, amor? ¿Podemos quedarnos aquí hasta que nos casemos? Si así lo deseas. Gracias. ¿Sí, papá? Muchas gracias. Beryl, ¿estás segura? Perderás todo lo que tienes. ¿Es tanto el amor que sientes por él? Así es. Toda tu vida cambiará. No importa. Quiero vivir mi vida al lado de Dahan. Lo entenderás el día que te enamores. Lo demás ya no es importante. ¿Qué pasó, amor? ¿Qué te dijo tu padre? La policía fue a la casa. Tu papá levantó una denuncia. Están buscándome. Papá. Uf. Seguramente tus padres me odiarán. Tu madre estará molesta por estos problemas. Todo estará bien. No digas tonterías. ¿Estás llorando? No me hagas esto, ¿por qué lloras? ¿O ya te arrepentiste? ¿De qué? ¿De qué más? De habernos fugado. Claro que no. Nunca lo vas a lamentar. Es una promesa. Te haré muy feliz. Sufriremos algunas dificultades, pero después todo irá bien. Debemos ser fuertes en lo que completo mi especialidad. Al mismo tiempo veremos crecer a Osgur. Nombre para niño o niña. Si no te agrada, podemos elegir otro nombre que te guste. ¿Osgur? Uh-huh. Lindo, ¿verdad? ¿Recuerdas lo que soñábamos antes? Sí, era un bonito sueño. Viajar por todo el mundo.
bucear en el Mar Rojo y subir a la punta del Himalaya. Ya no podremos hacerlo. Ya se podrá. Pero lo haremos tres en vez de dos. Nuestro sueño se hará realidad. Espero que mi papá lo entienda. Desearía que mi padre no se opusiera. No pienses en eso. No puedo evitarlo. Después de todo, es mi padre y lo quiero. Ya no tengo a nadie más. Ni madre o hermanos. Solo me queda él. Y yo también. A partir de ahora, mi familia es tu familia. Cuando conozcas a mi padre, te agradará. De mamá tendrás que cuidarte porque es gruñona, pero te querrá. Eise no te dejará sola ni un segundo. Viviremos con mis padres unos cuantos meses, en lo que rentamos una casa. Compraremos tu vestido de novia. Tal vez no podamos comprar un vestido lujoso. Quiero que le levante el cabello y le haga un chongo en forma de nido de ruiseñor. Listo. Vamos. Hay que colocarle el velo. Tiene que sujetarlo. Así, 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 así. ¿Qué tal se ve? Díganme. Es linda. Qué bien. Hablé anoche con tu padre. Dijo que volverá el martes. ¿Le contó? ¿Por teléfono podría decirle algo así? Hablaré con él cuando regrese. ¿Qué puedo hacer para que cambie de opinión? Musafer odia a tu madre. Tiene razón, pero seguro se apiadará de ti. Ha sido como su hijo todos estos años. No te desconocerá. Habla como si no conociera a mi padre. Solo espero que sea como usted dice, señor Sesay. Si no le importa, me iré temprano. Hoy es la boda. Escuche, yo solo voy por Beril, de lo contrario no iría. Si usted no asiste, ella no tendrá ningún familiar ahí. Quiero decir que si usted no va, ella estará sola. No entiendo por qué se dio por vencido tan fácil. Aún no es demasiado tarde para impedir que se casen. Yo puedo ayudarlo si quiere. Con dinero. Solo hay que pagarle. Bien, mamá. Mi padre y yo las esperaremos. Ustedes solo avisen cuando hayan terminado. A Beril no le gustó su peinado. Por eso tardarán un poco. Seguro la peinarán con el chongo de nido de ruiseñor. Eso creo. Lo bueno es que aún tenemos tiempo. Hola.
Dígame. Bien, lo escucho. Ella no está aquí ahora. ¿No puede decirlo por teléfono? Conozco el lugar, está cerca. Está bien. Nos veremos ahí. ¿Quién te habló? Era el padre de Beryl. ¿Y qué quería? Quiere hablar conmigo de hombre a hombre y que hagamos las paces antes de la boda. Él tiene una tienda cerca de aquí. Quiere que esté ahí. Sí. Tienes que verlo. Al fin está entrando en razón. Tráelo a la boda. A Beryl la pondrá feliz. Dahan, ¿a dónde vas? Veré al señor Sesaí. ¿Cómo lo convenciste? ¿Quiere hablar? No lo sé. Está cediendo. Parece fuerte, pero es de corazón blando. Tengo 2 horas y media. Ender, lleva a Beryl y a mis padres al registro para que yo no tenga que regresar por ellos. Llego directamente allá. No te preocupes. Hoy eres el jefe y yo el conductor. Dahan, ¿lo convencerás para que asista a la boda? No sé, amigo. No le digas a Beryl por ahora. No le daré falsas esperanzas. Está bien, que sea una sorpresa. Ya salió hacia allá. Listo. ¿Y los otros? Están esperando aquí conmigo. ¿Y por qué le recomendaría a alguien que no sepa hacer bien su trabajo? Él fue francotirador en el ejército. Ender, yo le aviso cuando esté hecho. Hasta luego. Así será. Yilmaz. Nada puede salir malo. Este hombre me mandará al otro mundo. Claro. La niña ya sabe lo que tiene que hacer. No quiero ningún error. Y no lo habrá. ¿Recuerdas todo lo que te dije? Anda, contesta. Sí, me acuerdo. Ya váyanse, que el hombre está a punto de llegar. A trabajar. Thank you.
¿Señor Cesaí? ¿Señor Cesaí? ¿Señor Cesaí? Tranquilo. Llamada de Beryl. No contestará. El peinado quedó bien y el vestido me encantó. Se ve divino. No, no. ¿Qué pasa? Él no me contesta. ¿Te ves tan hermosa? ¿Te gusta el que traje para ti? Muchacho, dame una mano. Sostén esto. Eso es. Apunta, jala el gatillo, dispara. Dispara, dispara, dispara. Eso es. Muy bien hecho, lo hiciste muy bien. Bien hecho. Si no quiere que me case con su hija, lo veo a las 4 en esta dirección para llegar a un acuerdo. Dahan, enviado. Bienvenidos. ¿Cómo me veo? Hermosa. Hola. Bienvenido. Oh. ¿Cómo me veo? Estás realmente hermosa. ¿Dahan? Él tenía algo que hacer, pero nos va a alcanzar allá. Tranquilízate. No, ¿cómo que tuvo que hacer algo? Si solo faltan unos minutos para casarse. Jalil. Quiero que me digas ahora dónde fue Dahan. Yo no te lo diré, Sabija, pero todo está en orden. Él está bien. Te está preparando una sorpresa. ¿Una sorpresa? Dahan fue a convencer a tu padre para que también nos acompañe a la boda. Eso espero. Anda. Sí, vamos al auto, ¿lista? Vamos. ¿Por este lado? Anda, hija. Thank you.
si recuerdas lo que tienes que hacer. No lo olvides. Me voy, tú te quedas. Haz tu parte. La policía va a venir por ti, ¿está bien? Está bien. Señor, ¿me puede comprar unos pañuelos? Thank you.